Sí, ahí estaba grabando. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie. En este caso estamos en el servidor, ¿nombre? A ver, la información tú. ¿Cómo se llamaba el servidor? Luz Perdida. ¿Cómo? Luz Perdida. Luz Perdida se llama el servidor, ¿vale, chicos? Me contactó este que es el jefe dueño admin del servidor. Y tiene un título raro en el chat, ¿cómo era? A ver, lo mando. Jefe supremo oscuro o algo por el estilo, ¿no? Ahí eso, sí, Dios oscuro. Ahí está. Vale, chicos, me invitó a él. Yo llevo hace meses buscando un servidor medio hardcore de mods. Así que me vino de maravilla. ¿Todo bien, Bisu? Sí. Espera, te siento de día para que puedas ver. Vale, este es el spawn del servidor, chicos. Hay un pequeño problema que a veces ocurre conmigo y con los servidores, normal, que es que no me agarra la skin, ¿vale? Así que me prestaron este pequeño tutú para que lo pueda llevar. Ahora lo devolveré, pero es para simplemente hacer la presentación del servidor. Haré el primer episodio hoy y explica tú un poco de qué va el servidor y cómo es el spawn y qué se hace, ¿vale? El servidor tiene varios tipos de modalidades. Tiene survival, parkour y pvp. Cada modalidad ya está técnicamente hecha, excepto de la historia, que la historia es lo que más nos tomará hacer. Pues hasta ahora solo hay tres misiones. A ver, el CMC está aquí. Ajá. La historia se basa en el sol perdido o la luz perdida. Más bien como que se perdió la luz. Esto fue por una catástrofe que pasó hace unos años y solo quedan algunos supervivientes de este desastre. En ese va a ser la historia. Vale, ok. Vamos a empezar el survival. Diles a los chicos qué pueden hacer para apoyar el servidor y cómo se manejan las cosas en el spawn y a partir del spawn. Bueno, apenas empezando van a estar ahí como enlamados. Normal, tienes que ir aquí primero, porque por esto. Déjame lo activo, Natai, Piso Jungle. Por esto. El servidor tiene un mod que hace que todo sea oscuro. Y pues tienes que ir a este NPC para que te den torches y comida. ¿Y dónde me las da? ¿Me puedes dar algo de comida? Aquí. Vale. Bueno, antorcha y ilumina. Por un mod ya que hay que tener una antorcha en la mano. No tengo activado los iluminación dinámicas. Ahí está. Y ya vieron, vale, que es lo que tienen que tener activado para que funcione el mod. Sí. Bueno, espera. Vale, la amados, te voy a hacer de día para que puedas hacer la review bien. Vale. Y chicos, si quieren apoyar el servidor, creo que era este. Vienen a la zona VIP, si quieren hacerse algún tipo de VIP. Y tienen oro, diamante, esmeralda y obsidiana. Que aquí los precios por mes, ¿vale? Sí, pero hay una oferta que estos son precios por mes. Pero los 5 primeros que compren rango lo van a tener permanente. Vale. Después tenemos una tienda que ya está disponible, que ¿dónde es la tienda? No sé quién puso disponible, porque la tienda no está hecha porque hubo un bug con los NPC. Ah, vale. ¿PvP? El PvP ya está hecho. Ven, llégate, está por aquí. Voy. A ver, aquí el PvP se llega porque está justo aquí abajo del spawn. No, aquí. Yo salto aquí porque no te hace daño de caída. Vale, me doy cuenta que hay que pegar, ¿no? Sí, sí. Y aquí está el camino. Aquí está el PvP. Vale. Entonces esta es la zona de PvP. ¿Sí? Sí. Mira, por cierto, chicos, voy a dejarles abajo en la descripción el canal de BeReaper, el canal del Discord que tienen. Y un link hacia el pack de mods y el pack de texturas, ¿no?
En sí, la más te dejo por ahí para que puedas mostrar. Fly y la más. Te puedes volar. Podemos mostrar. De repente. Vale, esta es la zona PvP. Ven a ver el ban item. Item ban, vale. Quedo quieto, Me vengo para allá volando. A ver. ¿Dónde estás? Ya, ya estoy, espérate. No me dejas de pillarme. A ver, TP, la mouse. Vale. Entonces esta es la zona de ítem fan, ¿no? Sí. Vale, lo que me dijo... Vale, todos los ítems baneados. Lo que me dijo, ¿tenemos el proyectil? Sí, el proyectil está. Ostras. Estas son las miniguns que se entregaron en un sorteo, en un evento al inicio, ¿no? Las portal guns. Vale, todos estos ítems son los ítems van entonces. Vale. Porque es... Ah, para la magnetización, ¿no? Vale. Vale, voy al... Voy a ir yendo a la... A las reglas que están por allá en el otro lado. ¿Saliendo? No, las reglas están al lado izquierdo del spawn. TP la más guay. Que aún no están hechas del completo. No tenemos casi. Vale. No insultarse entre usuarios o staff. Esto hay que leer mucho el chat, No pedir rango o ítems al staff. No grifear. No hacer spam o flux. Motivo de muerte. No usar ningún hack. Truco en el o truco en el servidor. Igual me parece que tienen que tienen el extra utilities en este servidor. ¿Sí? ¿Tienen el extra utilities en el servidor? No, creo que no. Vale, vale. Porque había un ítem que te permitía multiplicar otros ítems. Che, qué bonito esto de aquí arriba, ¿no? Se queda bien. Ok, la mano te puedes meter al spawn para el survival. Vale. Así que nada chicos, esa fue la pequeña introducción al servidor. Cualquier duda que tengan, contáctense con los staff, ¿no? Del servidor en el Discord. Va a estar en el Discord. Vale, así que nos vemos directo en el survival. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.